Un día como hoy, lo escuchábamos hace un momento, pero de hace 35 años se creó el sistema quintanarroense de comunicación social. Y hoy nos orgullece celebrar un nuevo aniversario. El sistema nació y se pensó como un proyecto que acompañara a las radios en el camino simultáneo de la creación del Estado, difundiendo desde los bienes comunes y la cultura libre toda la información de una gran familia quintanarroense que también nacía a la par de su vida constitucional. Muchos años de constancia, esfuerzo, tenacidad y capacidad para enfrentar adversidades e innumerables desafíos han pasado. Muchos años de realizaciones, creatividad y vocación de servicio para nuestros radioescuchas, transformados hoy también en lectores y espectadores. En estos 35 años, el sistema quintanarroense de comunicación social ha crecido y avanzado, comprendiendo siempre el compromiso periodístico como un ejercicio ciudadano de libertad responsable y necesario para la construcción y mejoramiento de la realidad. Hoy el sistema es parte de este cambio de actitud que está teniendo el Estado. Se quiere ser fiel a los exponentes del mensaje de la ciudadanía, de la palabra, su cosmovisión y valores, tradiciones y renovaciones, angustias y realizaciones. Cientos de personas han sido parte de esta cadena de construcción compartida desde estos años. Gracias a todos y cada uno por su valioso aporte. Y aprovecho a saludar a los exdirectores del sistema quintanarroense que nos acompañan también. Miles de oyentes son el sentido mismo de nuestra tarea. Gracias por su preferencia, fidelidad y estimularnos constantemente a seguir y mejorar. La experiencia nos ha enseñado que lo más difícil no es comenzar una aventura, lo difícil es mantenerla en el tiempo, recrearla y hacerla crecer permanentemente. Es un deber agradecer a aquellos que nos han acompañado en este camino con su sabio consejo y mucho más a aquellos que nos han seguido fielmente como oyentes. Nos encontramos en este nuevo tiempo de Quintana Roo, tiempo de balance, de mirarnos hacia adentro y repararnos. El inicio de un año es siempre una nueva oportunidad. Esperemos poder lograrlo y saber llenarlo de realizaciones compartidas. El tiempo cambia. Apostamos a la recuperación, al rescate, a la ocupación y al mejoramiento de los espacios públicos con la construcción de una mejor comunicación entre el gobierno y los ciudadanos. Queremos un sistema de puertas abiertas, con trabajo hacia la comunidad y con la comunidad. El sistema nuevamente es espacio que aporte al trabajo comunitario, a la verdad, a la difusión y al respeto por las libertades individuales en el más puro espíritu democrático y republicano. 35 años parecieran un abrir y cerrar de ojos. Hagamos que el tiempo futuro sea para el bienestar colectivo. Reafirmemos que la cultura y la organización social no tienen caducidad. Los derechos humanos y la libertad de expresión, menos. Seamos libres, vivamos en libertad y enterremos de una vez por todas el autoritarismo que nos hizo perder lo más puro que tenemos, que es la dignidad como quintanarroenses. Yo deseo felices 35 años al sistema quintanarroense de comunicación social,
a todas y a todos sus trabajadores por muchos años más de buenas noticias, de buenas melodías, de mucha información, de mucha comunicación, de mucho diálogo, de mucha crítica, de mucho análisis que bien vale la pena para todos. Y sobre todo, de respetar y llevar nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra identidad a cada uno de los rincones de Quintana Roo. Muchas gracias, felicidades a todos sus integrantes, deseo muchos años más con éxito para el sistema quintanarroense de comunicación social. Felicidades.